Ya estamos aquí. Hola a todos y todas. Mi nombre es Cristian Galás y a nombre de la Fundación Víctor Jara les doy la bienvenida esta noche. Esto es Encuentros Cercanos, un programa de canciones, conversación y memoria en torno a la vida y obra de Víctor Jara. Ya son exactamente las 21 horas. Hay una buena cantidad de gente que se ha juntado y empezamos este programa. Ya estamos en vivo. Pueden empezar a enviar preguntas, comentarios, mensajes, lo que deseen a través de las plataformas donde estén conectados, ya sea por Facebook o por YouTube. Pero antes de iniciar el programa, quiero enviarles un cariñoso saludo, un abrazo fraterno a la gente de la zona de Quintero y Puchuncaví, a Joshua Kadima, a Javiera López, solo por nombrar un par de amigos y amigas que están allá, con las que hemos tendido un puente de comunicación y hace un tiempo ya para solidarizar con la causa de la emergencia ambiental en esos territorios. Por eso llevo convenientemente esta polera que diseñamos juntos para hacer campaña para que se visibilice esa tremenda problemática ambiental que han sufrido por años niños, niñas en ese territorio. Así que mucha fuerza y energía resistente para todos y todas por allá. Un abrazo grande. Iniciamos el programa de hoy con una invitada obviamente espectacular. Ella se conecta desde Valparaíso en este momento. Ha estado con nosotros en el Festival Arte y Memoria Víctor Jara. Es una tremenda trabajadora de la cultura y la música, una artista, activa defensora de derechos sociales, derechos humanos, memoria y mucho más. ¿Cómo estás, Pascuala? Gusto de tenerte aquí Hola, con nosotros. preciosa. Bien, muy bien. Hoy día aquí. Estaba esperando este momento, como que cuando empezó el ciclo pensé que mi capítulo era mucho más antes y lo anuncié mucho antes en las redes y hoy Me finalmente es acuerdo. el. Así que hola a todas, a todos y feliz de estar acá presente compartiendo con la energía de Víctor, que para mí siempre es muy emocionante cuando hago cosas con la fundación, como que me pasa algo así como. Me acuerdo en el festival Víctor Jara, la primera vez que participé, casi no podía cantar así como de ganas de llorar, así, como ese sentimiento que nos genera Víctor a todos. Es que también es el lugar donde hacemos ese festival, es el estadio Víctor Jara, antiguo Sí. Estadio Chile. Ya vamos a hablar bastante sobre eso. Tenemos un invitado espectacular, que es Osiel Núñez, que nos va a dar su testimonio, siempre, siempre muy vivo y muy interesante sobre ese tema. Cuéntanos un poco cómo está la cosa en Valparaíso, porque, bueno. Nos interesa a todos los que vivimos fuera de Valparaíso, los que están en Valparaíso y Viña, ¿cómo han vivido esto? El otro día conversábamos un poco y me hablabas de los helicópteros. Sí, lo que pasa es que, bueno, todo, nada se puede separar la pandemia con el estallido social. Entonces, nosotros en Valparaíso hemos estado muy fuertemente estallados, conmocionados, en erupción, ¿no? Desde octubre y desde antes que veníamos así. Recordar que, por ejemplo, cuando fue la campaña de Piñera, el único lugar así donde Piñera tuvo que salir arrancando por la calle, meterse un café, lo sacaron por la puerta trasera y lo metieron en un auto, fue en Valparaíso. La gente estaba ya con una disposición de acción, de levantarnos, de exigir lo que corresponde. Entonces, ha estado duro en ese sentido ahora en la pandemia, o sea, ahora que estamos en cuarentena ha sido súper duro. Yo estoy hoy día así como, ya, porque en el fondo llevamos un montón de tiempo, ya más de un mes parece, y se suma la condición de encierro con el acoso de las Fuerzas Armadas, o sea, tenemos los helicópteros todos los días hasta las 12 de la noche dando vueltas, acosando, tiemblan los vasos de dentro de la casa porque van volando muy bajo, los vecinos se empiezan a enojar. Gritos, como que hay una sensación muy angustiosa, penca, sumado a la pobreza, sumado al destrozo en que estaba el POM después del estallido, con todos los como puta, todos los bandos que anduvieron destrozando en el fondo también, todos estos montajes y cosas, entonces hay mucho caos, o sea, uno sale para afuera y es como, conche tu madre, ¿qué pasó en Valparaíso? Está así fuerte. La gente que no ha venido, cuando venga, lo va a notar.
Claro. Bueno, sí, así llegan noticias allá, pero siempre es importante una impresión en persona, ¿no? Un testimonio vivo. Pascuala, bueno, vinimos a conversar, vinimos a hacer muchas cosas acá y entre otras, escucharte, cantar canciones tuyas, que siempre son bienvenidas y por eso es que la gente también está reunida aquí en un número importante. Ya son aquí nomás 160, 170 y tantas personas reunidas para escucharte. Muchas ¿Qué nos gracias. va, qué nos vas a cantar en la primera, digamos, Patita? A ver, ya que estábamos hablando del estallido, una canción que compuse durante el estallido en los primeros días y que la lancé ahora en marzo, una versión diferente aquí con el rock. Ahí tiene que hacer las conexiones. Eso. Esto crea más expectación, ¿no? Pero ahí está Pascuala conectándose para que el sonido sea lo Un mejor. problema acá con el root que no suena, así que de repente puede rellenar el Cristian por mientras yo soluciono. Sí, en eso estamos aquí rellenando. Pero expectante a la canción que va a interpretar. Ahí parece que estamos ya. Es que en este momento Pascuala, como está conectando su sonido, no nos escucha a nosotros. Así que estamos momentáneamente como desconectados con ella, pero esperando ahí su conexión. Hicimos todas las pruebas antes, para que el público sepa que a veces pasan estas cosas. Y no es fácil siempre estar ahí en cámara haciendo lo que todo esto funcione. Pero bueno, estamos aquí al aguaite para cuando Pascual nos diga que ya está lista y entonces empezamos. Pero estamos bien en tiempo y todo, así que no hay problema. Nos está esperando ahí, está esperando nuestro invitado especial de hoy día. Y tenemos algunos mensajes ya. Por ejemplo, Dinora Rodríguez dice, es linda, estamos en vivo, es más lindo. Es. Claro, hay más mensajes, ¿no? Dice también Dinora, claro, se le perdona todo. Se le perdona todo. Valentina Riquelme dice, Víctor está en el corazón del pueblo chileno. Nada más cierto, nada más cierto. Y Vivian Leighton, Víctor Jara, siempre presente. Pame Díaz, saludos desde Pudahuel. Un abrazo a Pascuala. Y Dinora Rodríguez, nuevamente, Fuerza Quintero. Sí, pues, el saludo que estaba enviando al principio. Milinali Octi, saludos desde México. Viva Víctor Jara. México grande y querido. Sí, pues. Mira, para que vean ustedes, nos ven de muchos lados, sí, es verdad, nos venden desde afuera. Está también allí Panchi Salinas, vale la espera para escuchar a la Pascualita, es cierto, vale la espera. Hay más mensajes, ¿no? Por ahí tienen que haber más mensajes. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos.
Sí, tuve que desechar el micrófono porque algún cable cagó justo ahora, pero imagino que ahí te escuchas mi canto. Sí. Se escucha bien. Vamos. Ya, o le bajo un poquito al teclado o se escucha bien. Bájale un poquito al teclado. Sí. Perfecto. Lindo, hermoso. Me imaginaba, a las compañeras en columna, danzando, bailando, así lo vi cuando te escuchaba cantar. Hay Muy, un muy video bonito. clip que hicimos en un Ah, pasaje, justamente, que es como un cité, y sí, eso ahí lo hicimos con un cuarteto de cuerdas, y también están compañeras mías de acá de Valparaíso, reales compañeras, que están ahí haciéndose presente. Y voy a lanzar un EP en que también van haciendo distintos videos donde están estas mismas mujeres invitadas, con muchas otras canciones que también son de este corte feminista y también de devolverle al folclore una cosa actual que sea menos violenta, menos agresiva, menos machista, que el folclore latinoamericano tiene mucho de eso. Entonces siento que ese es un trabajo que las cantautoras actuales tenemos que hacer.
como para mantenerlo con ese cariño de nosotras mismas. Sí, es súper valioso eso, y además que efectivamente lo que tú dices es cierto, hay una predominancia de hombres en el campo de la música, aunque no es real, en los que aparecen siempre son más hombres. Y en este caso, claro, nosotros, en este ciclo por lo menos, hemos tenido más mujeres que hombres, vamos a tener más mujeres que hombres. Así eso se hace, siempre la Fundación no. Víctor Jara ahí marcando la pauta. Bueno, y eso, pues en el folclore pasa mucho, no solamente que la gente que cante sea hombre, sino que en el folclore pasa que la ranchera, los boleros, reparten mucho contenido machista que ya no queremos, entonces por eso es importante... Sí. Ponerle otro contenido. Y canté esta canción primero porque, misteriosamente, bueno, cuando uno sube un video de YouTube, no sabe quién lo va a escuchar. Y lo ha escuchado mucha gente de otros países de Sudamérica. Y siempre me llama la atención que en Perú me escriben, se dan cuenta mucho de esa influencia mía sobre la imagen de Víctor Jara. O sea, siempre me pone como, mira, esta es una versión de una música que podría haber hecho Víctor Jara el día de hoy, y cosas así, como siempre la relación con Víctor Jara en los peruanos, es bonita esa cosa. Mira, qué bien. Pues justo te iba a preguntar, yo sin encasillar tu música ni tener ese ánimo, ¿no? Pero es como, podríamos decir que algo así como nuevo folclore urbano, puede estar por ahí, pero donde las raíces son súper importantes. Y por eso es que se siente eso en tu música, en tus canciones. Y por ahí la pregunta es como, ¿cómo te conectaste de alguna manera con Víctor Jara? ¿En qué momento ocurrió esa conexión contigo, con su voz, con sus canciones, con sus reflexiones? O sea, para mí la música chilena es algo de familia, por el lado materno. Mi abuela... era como colaboradora del MIR, fue la directora del Colegio Francisco Miranda. Ella ya está muerta, pero siempre su legado me queda. Y mi mamá, la hija de ella, siempre me crió a mí con esta música. O sea, al mismo tiempo que me daba, me acuerdo cuando era chica y volvimos, yo nací en la dictadura en España, volvimos a Chile. Me acuerdo que en ese momento cuando volvimos, mi mamá me hacía charquicán, que era como de las cosas que ya había extrañado cuando vivía en España, y siempre me hacía charquicán, y me acuerdo que me daba el charquicán cantándome canciones de Isabel Parra. En el fondo siempre hubo esa música en la casa por mi lado materno. Y yo creo que me he ido encontrando siempre con Víctor en el camino, porque justamente está este deslumbramiento acerca de lo... de las culturas tradicionales, del aporte que hace la diversidad cultural de este país plurinacional en el que vivimos, todas estas fiestas tradicionales, rituales, también lo expresivo que puede ser también el cuerpo. A mí me gusta mucho como bailar y todo esto en el escenario, entonces toda esta teatralidad también que tiene la identidad chilena, como un Andrés Pérez, en el fondo como esto de ir mezclando el cuerpo con la música, con la poesía, y no hacer tanta diferencia y fluir, crear una libertad dentro de ese mundo, que es muy el legado de Víctor y también de Violeta, y por eso siempre he estado como encontrándome y reencontrándome con esas figuras. Son faros, sí, también. Me pasa que también el hecho de decidirme a ser una cantautora, en vez de una cantante pop o otra cosa, tuvo mucha influencia Víctor y Violeta, y también siempre los veo como faros, porque a veces es difícil, ¿no? Te sientes incomprendido en el entorno o en el medio. Muchas veces te dicen como, ay, si tú cantaras otro tipo de música sería increíble, o cuestiones así. Que siempre la certeza de que voy por ese camino, vamos por ancho camino, siempre me la da Víctor y Violeta. En el fondo son personas que lograron decidirse por el camino del arte y el camino de mostrar, de enamorarnos de esta identidad chilena, de los territorios, de esas personas que habitan los territorios, y que contagiarlo a través de la música es muy hermoso. Entonces... me gusta esa vida y no me convence el otro lado, como de irme para el otro lado, ¿no? Como que están ahí como... Qué bueno, qué bueno, qué bueno que decidiste ese camino, porque bueno, se necesitamos cultores y cultoras de esa raíz campesina, indígena, que tanto necesitamos reconocer en nuestro ser nacional,
que también está invisibilizado por muchas razones, como muchas otras cosas en Chile. Sí. Así que te felicitamos por ahí. No de inventarse, no de chamullar, no de ser como decir que uno es la cultura indígena porque no lo es. Nosotros, yo, mi generación, somos una cultura completamente mixta. Ya, no sé, pues, tengo ADN de Oriente, de todos lados. En esta época ya de la humanidad estamos súper mezclados. Entonces, es de estar recordando que este discurso y este aporte de los pueblos originarios al planeta es muy importante y hay que valorarlo y hay que conocerlo porque es muy bello, es muy bueno para el planeta también, es todos estos mensajes. Entonces, esa es la intención, de prestar mi escenario, mi voz, mis canciones para que dar a conocer estas culturas y para que esas lenguas y esos rituales, esas tradiciones tengan un espacio siempre con cuando yo esté, con donde yo vaya. Sí, eso es construir identidad, identidad desde donde uno esté, porque si tú estás, de alguna manera le has agregado eso urbano, ese como eso urbano que tiene tu música también, tus canciones, tu escenario donde te mueves y todo eso. Queremos seguir escuchándote, ha tenido mucho éxito, la gente está mirando ya ahí. Ya que mientras hablamos de lenguas originarias, voy con una canción que es de las últimas que lancé, que se llama El baile del Collaruna, y con Corral Quechua. Las que la conocen, que la cantan. Yeah. Esto es el cable, yo creo que mierda. Como que cada vez que dejamos de hablar, nos ponemos para tocar. ¿Sabéis que lo que voy a hacer es ir a buscar otro cable? Porque si no vamos dale, a todo el live con dale. Esta hueá, está malo, ¿ya? Dale, yo mientras tanto vamos a ver mensajes que han llegado. Mientras esperamos a Pascuala, dice Paula Andrea Balcázar Arenas, saludos de Villa Francia. Saludos, Paula, saludos. Horacio Mosquera, saludos desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires, del otro lado de la cordillera. Sandra Montoya, gracias, Pascuala hermosa. Qué bonito, Sandra. Carolina Vázquez, los pueblos originarios están en armonía con la naturaleza, lo que hemos perdido. Sí, pues, y es lo que tenemos que volver a aprender, ¿no? Ese equilibrio con la naturaleza. Francia Yamet Pizarro, qué lindos programas, gracias Fundación Microjara por la confianza. Gracias a ti, Francia. Panchi Salinas, la fusión de Pascual y Fauna tiene a Víctor y a la Violeta en sus raíces y se notan. Mira que, claro, excelente reflexión, efectivamente. Eso es lo que estábamos buscando, son las palabras que andábamos buscando cuando conversábamos. Pame Díaz, gracias Fundación Víctor Jara y a Pascuala. Gracias, Pame. ¿No hay preguntas? ¿Alguien tiene preguntas para Pascuala, para la Fundación? Flor María Alarcón Lagos, saludos desde la Araucanía. Un abrazo del pueblo mapuche. Fuerza. Fuerza para ustedes también por allá. La necesitan y mucho. Energía resistente. Pablo Neira, saludos desde Atacama, Chile. Eso es lo que más nos maravilla a nosotros, que podemos juntarnos con mucha gente de distintas partes de Chile y de otras partes del mundo. Saludos desde Quilpué, Andrea Ugalde. Andrea, muchas gracias, un abrazo. JF, gracias por este momento de compañía. Saludos desde Curicó. Excelente, excelente. Marisol Lamelis, déjame ponerme los anteojos, porque, claro, Lamelis Silva. Qué linda nuestra Pascuala. Sí. Es cierto. Carolina Vázquez, ¿hasta cuándo se pueden enviar las lecturas para Víctor? Tenemos mucho rato, así que pueden enviar lecturas por mucho rato. Hasta incluso el mes de septiembre vamos a estar recibiendo lecturas. Ya hemos recibido un lote, 300 por lo menos, ¿eh? Para que...
para que sepan que pueden mandarnos, seguir mandándonos. Nati Gutiérrez, saludo desde la precordillera de Putre. Mira, precordillera de Putre. Saludos desde la quinta región, dice Valentina Riquelme. Evelyn Mancilla, saludos desde Ancud, Chiloé. Qué curioso, ¿no? Mucha más gente de fuera de Santiago, desde donde estamos transmitiendo ahora. Aluna Mel, saludos. Aquí pues, le responde. Aluna Mel le responde. Andrea Ugalde. Marisol Lamelis Silva, gracias Fundación Víctor Jara por este momento de música para el alma. Bacán. Ahí vemos, todavía estamos nosotros aquí, vemos la cámara de Pascual, ahí está, ahí está. ¡Ya! Esperemos que no se siga moviendo, aquí tengo un asistente que lo viene a ayudar. Ah, excelente, saludo al asistente, muchas gracias. Ah, 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 ah.
Lindo, hermoso, Pascuala, muchas gracias, muy hermoso, de verdad. Bueno, lo habíamos escuchado antes, pero tiene algo particular escucharlo así, porque uno como que siente todo lo que está pasando ahí dentro de tu sentimiento, tu emoción. De verdad, es bien loco lo que pasa. Yo no pensé que se podía hacer eso a través de este medio, pero ocurre, pasa. Así que bueno. Bueno, hablamos, Es como que es una weá esta, porque a mí también pasa que yo soy muy fanática del carne y hueso, pero de a poco también nos vamos acostumbrando a empezar a lograr como traspasar, por ejemplo, ahora si se huevea un cable, traspasar esa dificultad técnica y estar en lo primordial, que es compartir, que es decir lo que querías decir. Siento que eso también es un desafío para todos, como no quedarnos entrampados con estas weas que no funcionan, que al final son la tecnología, pero nosotros sí estar emocionados y sí estar en la comunicación. Ese es el desafío. totalmente de acuerdo contigo y que coincidente absolutamente con lo que tratamos de lograr con este programa, ¿eh? Que no sea la tecnología la que nos mande, sino que más bien el calor humano del encuentro cercano. Por eso le pusimos así al programa. Mira, ya habíamos hablado ya un poquito sobre lo que fue la revuelta popular y todo lo que pasó. Y a propósito de eso, nosotros como fundación vamos a lanzar un concurso pronto, ¿eh? Para que la gente vaya revisando su archivo fotográfico, porque es un concurso que se va a llamar Con Víctor Jara en las calles de Chile. Y la idea es que concursen fotógrafos profesionales o no profesionales, da lo mismo, y que nos envíen fotografías que testimonien la presencia de Víctor Jara en los muros, en las banderas, las pancartas, las poleras, especialmente a partir del 18 de octubre, no necesariamente. A partir de ahí, pero sí especialmente, y ya les estaremos contando más sobre esta iniciativa, pero por ahora avisarle a la gente que empiecen a preparar sus archivos para buscar aquella fotografía donde Víctor Jara está presente, ¿no? En las calles de Chile. Debieran abrir también un espacio de videos, de historias, porque también estoy segura de que hay videos así muy emocionantes. Yo, por ejemplo, la primera semana, que fueron los primeros, el derecho de vivir en paz, así, de todo, que no sonaba hace tanto tiempo en el cerro, todo el cerro con el derecho de vivir en paz fuerte y las cacerolas y la noche que caía y la gente aullando en las quebradas, en el Cerro La Loma, que es un cerro muy despierto. Saludos para el Cerro La Loma. Emocionante. Tengo guardados esos videos, así que si se los puedo mandar y así lo pueden ir compartiendo ustedes también en sus videos de sus redes. Exacto. Esto es preparando lo que para nosotros va a ser esperamos una fiesta para celebrar el natalicio de Víctor Jara el 28 de septiembre. Así que se nos están juntando muchas cosas, pero vale la pena. Oye, veamos algunos comentarios de la gente mientras empezamos a recibir a nuestro invitado de hoy día, otro invitado más. Manu Rojas dice, muy bello momento, encantadora la Pascuala. Ahí hay Totalmente. un fotógrafo Este es bueno. otro, estaba escuchando. Paulina Blanche del Río. Pascuala, me encantas. Tienes una voz estremecedora y profunda. Muchos corazones y flores. Victoria Flores Roa, es muy grato compartir en este encuentro cercano. En realidad se siente la cercanía, traspasan la pantalla. Saludos. Bueno, yo les he hablado ya de Ociel Núñez, así que lo queremos recibir acá. Ociel, bueno, aparte de ser amigo de la Fundación, una gran persona, también es un gran testimoniante de muchas cosas. Así que te recibimos hoy día, Ociel, con mucho cariño. Ociel Núñez, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Extasiado también escuchando Pascuala, fantástico. Y realmente coincido en esto que señalaban, en términos de que o es que nos hemos habituado o simplemente se ha generado esto mágico de que
no sé, yo siento realmente que estoy compartiendo, pero al lado, piel a piel, digamos, con todos quienes estamos comunicados. Y qué lindo esto de que hayan tantas personas que están, tantos compañeros, compañeras, amigas, amigos, no solamente en Chile, sino también afuera. Así es que un abrazo para todos y felices de compartir este espacio junto a la Fundación. Muchas gracias a ti, Ociel. Y bueno, la idea es que podamos conversar los tres, si quieren compartir. Yo puedo hacer algunas preguntas, pero también Pascuala, si quiere, también interviene. La gente también puede intervenir a traer los mensajes. Bueno, Ociel, tú sobreviviste a una situación muy feroz, que fue la prisión en el estadio Chile en ese momento. Pero quiero preguntarte antes de eso, ¿cómo viviste tú toda la época de la Unidad Popular, de esos años, en la universidad, cuando entraste a la universidad, si te tocó conocer a Víctor Jara? Porque hay que recordar, le recuerdo a la gente, que se cumplen 50 años de la elección de Salvador Allende este año, como presidente de Chile. Y es algo que estamos invitados a celebrar, por supuesto. Pero queremos conocer un poquito más qué es lo que fue antes, durante ese tiempo tan lleno de cosas, porque muchos no lo vivieron. Yo lo alcancé a vivir en un corto periodo, obviamente. No era tan... era un poco más chico que tú. Tenía un poquito más. Bastante más chico. No, bastante más chico. Poquito. Pero no, eso. Bastante más chico, pero y como eres bastante más chico, significa de que no tuviste la posibilidad, como tuvo mi generación, de estar, viviendo todo lo del gobierno popular, pero además sintiéndonos parte de haber conquistado ese gobierno, porque la historia comenzó antes para nosotros, es decir, todo lo que significó el esfuerzo por ser capaces de construir un gobierno verdaderamente democrático, que interpretara lo que eran los anhelos de cambio que estaban bullentes, pero de manera extraordinaria en nuestro país y en el mundo. Porque eran tiempos en los cuales se avizoraba la posibilidad real de construir una vida distinta, una vida más justa para todos. Y cuando se conquiste el gobierno popular para la Universidad Técnica del Estado, donde yo estaba, representó la posibilidad real de materializar lo que había sido la gran lucha por la reforma universitaria. Nosotros ya, al momento en que triunfa el gobierno popular, nosotros ya habíamos llevado adelante la reforma universitaria, ya habíamos elegido un rector de manera democrática con la participación de todos los estamentos de la universidad. Kirber era nuestro rector, pero con el gobierno popular tuvimos la posibilidad de un nuevo estatuto orgánico, de un financiamiento que nos posibilitó materializar eso que nosotros anhelábamos. Decíamos, queremos una nueva universidad que sea democrática en la generación de su poder, pero al mismo tiempo queremos que sea democrática desde el punto de vista de su composición. En ese tiempo, la universidad representaba todo lo que era la educación superior en Chile y quedaban 100.000 muchachos fuera de la posibilidad de continuar sus estudios y se transformaban en cesantes ilustrados. Entonces, esa universidad, con ese nuevo presupuesto, con ese nuevo estatuto orgánico, fue capaz de crecer de cerca de 12.000 estudiantes a 38.000, 40.000 estudiantes. Es decir, una hazaña extraordinaria que abrió sus puertas a los trabajadores por primera vez y a hijos de los trabajadores. Es decir, por fin estaba la posibilidad de que tanto talento que está encerrado en nuestro pueblo, en los sectores populares, pero que no tiene posibilidad de desarrollarse. Y para nosotros se materializó eso. Por ende, yo diría que durante el gobierno popular dormimos poco, porque junto con estudiar, resulta que estábamos en el trabajo voluntario. En el caso de la universidad, la UTE, hubo un año en que movilizó en un verano a 5.000 muchachos al trabajo voluntarios, 5.000 muchachos, lo que significa esa hazaña. Los estudiantes de la universidad, resulta que
No solamente estábamos en la construcción de plazas, de caminos, con las sedes sociales, sino a después, cuando viene la batalla por la producción, resulta que nos fuimos a trabajar a los centros mineros. Entonces encontrabas a los estudiantes que estaban en la mina y en los trabajos voluntarios, los últimos trabajos voluntarios que tuvimos eran trabajos voluntarios, entre comillas, profesionales, es decir, los mineros, los mecánicos se iban a trabajar al cobre porque sabíamos lo que representaba eso y porque era necesario que la universidad también fundiera lo que era su quehacer con las necesidades productivas. Y de esa manera íbamos conociendo el mundo real del trabajo y de la producción y lo vinculábamos con la investigación y con los trabajos concretos de la universidad. Fue un tiempo en que realmente dormimos poco y no podíamos dormir más. Y en las finales, evidentemente, cuando da la posibilidad de esto de cuando porque mira, los grandes compromisos con el pueblo, con lo que son esas necesidades, tienen también grandes enemigos. Y esos grandes enemigos son los que han estado profitando en Chile y en todo el mundo de sus riquezas, etcétera, y son poderosos y por lo tanto es como Víctor. Víctor es amado, es amado, es amado y al mismo tiempo Víctor representaba lo que no podían permitir que se abriera paso en Chile. Por lo tanto, concentró también Víctor junto con el amor de quienes, con los que él estaba comprometido, oye, un odio también acérrimo por parte de los que no querían perder esos privilegios. Entonces, en cierta medida, hay, creo que el pecho del justiciero lleva una medalla, digamos, en el lado de su corazón, que es el amor del pueblo, de los oprimidos, y por otro lado hay algo así como una flecha que permanentemente se la están lanzando quienes se oponen a los cambios, quienes seguir en la misma situación horrible en la que nos debatimos como humanidad, porque es un problema no solo de Chile, es un problema de que el mundo tiene que cambiar. A mí me en tu relato me sorprende la circularidad de todo, porque tú partiste hablando de los estudiantes, y también los estudiantes, por ejemplo, en esta otra vuelta cíclica, también los estudiantes son lo que encendió, la brasa que encendió el estallido social que estamos viviendo ahora. De todas maneras, o sea, sin el ejemplo de los pingüinos, de todas las movilizaciones, de todos esos paros y de profesores y toda esa unión, no se habría cocinado esta olla. Entonces, es bonito que parta justo desde ese punto, porque justo siento también que es ese punto el que nos cocinó en esta olla social nuevamente, el que nos sacó del individualismo, en que querían que estuviéramos metidos, pero que no se rompió eso ahora. Así es, y es real, los estudiantes constituyen un segmento súper especial en la sociedad, y algo así como, es imposible que haya cambio, es imposible que haya revolución, si que no están los muchachos, si que no están los estudiantes, si que no están los jóvenes, es imposible un cambio real sin la participación, sin el compromiso muy a concho, a sangre por parte de los jóvenes. Y dentro de los jóvenes, los estudiantes cumplen un papel importante, importante. Así cantó Víctor Jara también, los estudiantes chilenos se tomaron de la mano. ¿Ah? Eso así es. Ocurrió. Oye, Ociel, no puedo evitar, tocar un tema, porque ese día 11 de septiembre de 1973, tú estás, acudes al llamado de ir a la universidad, y ahí está también Víctor Jara. Eres detenido junto después al otro día y llevado al Estadio Chile en ese momento. Cuéntanos tu impresión, una impresión de todo eso, porque debe ser enorme, es enorme, yo sé, la huella que dejó en tu vida, que además la has llevado con una, diría yo, con una genuina emoción y alegría, porque siempre yo te he escuchado
destacar aquellas cosas positivas que surgieron de ese momento de, tan duro para todos ustedes en ese momento. ¿Y qué recuerdas de Víctor allí, en el estadio? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo primero, destacar de que para nosotros Víctor es de la UT. O sea, estamos clarísimos que Víctor estudió en la Universidad de Chile, pero para nosotros Víctor es de la UT, ¿ya? Aunque sabemos que quedamos cortos, porque Víctor es de todo Chile, y quedamos cortos porque Víctor es de todo el mundo, y quedamos cortos porque hay que recordar de que hay un asteroide que lleva el nombre de Víctor. Entonces, Víctor es universal. Pero nosotros decimos, Víctor es del UT, lo sentimos nuestro. Y compartió el 11 en su lugar donde él trabajaba. Víctor era un artista del Departamento de Extensión y Comunicaciones de nuestra universidad y respondió a lo que era la consigna de que al momento de asonada teníamos que reconocer filas en nuestro lugar de estudio, en nuestro lugar de trabajo. Y bueno, a mí me tocó ver a Víctor en la Escuela de Arte cuando ya estaba detenido junto a, no sé, un centenar de estudiantes que en ese minuto lo tenían en una cancha de baby fútbol antes de ser trasladado al Estadio Chile. En el propio Estadio Chile me correspondió verlo a la distancia uno de esos días. Yo no tuve ninguna posibilidad de compartir con él, ni tampoco con ningún otro compañero de la universidad. Yo estaba separado de ellos, estaba en una galería de los condenados a muerte. Por lo tanto, no tenía posibilidad de contacto. Porque recordemos a la gente que el último día. Tú eras presidente de la Federación de Estudiantes, pero tú te apartaron. Yo era presidente de la Federación de Estudiantes, exacto. Y después de la golpiza que me dieron ahí en el Estadio Chile, pasé por un tribunal que me ofrece la posibilidad de vivir y de permitirme salir al extranjero a condición de delatar, de que les dijera informaciones que ellos querían. Obviamente callé y quedé condenado a muerte. Y fue eso. Y vi a Víctor también, y esto lo he señalado en muchas oportunidades, lo vi el día sábado, cuando nos trasladaban al Estadio Nacional, que por cierto no sabíamos dónde nos llevaban, estábamos en la misma fila, y de esa fila, para mandarlo a la muerte, lo sacó Manrique, no sé si comandante, coronel, no sé qué grado, pero era quien tenía la responsabilidad ahí. Y desde ese punto de vista yo digo que hoy día la investigación ha entregado quién fue el que disparó y quiénes dispararon y quiénes se ensañaron con Víctor en su muerte. Pero yo ubico también a Manrique como el responsable. Manrique es quien lo sacó de esa fila. Lo sacó a él, sacó a Bartunín y sacó a Litré Quiroga. Por ende, yo digo, Manrique está con la responsabilidad también de la muerte de Víctor. Y tú sabes que hay algo que a mí me gustaría contarles, digamos. Porque Víctor lo mantuvieron aislado, a Víctor lo golpearon mucho, lo trataron muy, muy mal. Pero en algunas oportunidades le permitieron que fuese a la cancha y a la galería donde se encontraba todos los prisioneros, digamos. Y allí compartió en varias oportunidades con personas de la UT, con compañeros de la UT. Y en una de ellas conversó con Víctor Canto. Y con Víctor habían trabajado mucho en el sello DICAP. Por ende, también tenían una relación de conocimiento más profundo. Y lo que me relata Víctor es que Víctor Canto me dice, el Víctor estaba, tenía la convicción, y en eso no coincidían, de que el golpe iba a significar, lo que estábamos viviendo iba a significar muchos años de dolor para el pueblo chileno. Víctor Canto le decía, no, esto va a terminar pronto, y le decía, no termina pronto.
Le dice, esto va a ser para muy largo, vienen muchos dolores. Lo segundo es que Víctor tenía la convicción de que él de allí no salía con vida. Le dice, no, a mí me la están cobrando todas, me la están cobrando todas y de acá yo no voy a salir con vida. Y lo tercero, la convicción que tenía de que lo duro que iba a significar para su familia, para sus hijas, para la Joan, y le decía, pero la confianza gigante que tenía en que Joan iba a responder, digamos, a todo lo duro que venía de una manera, bueno, tan gigante como lo ha venido haciendo. Eso es extraordinario, porque hay que considerar de que Víctor estaba en condiciones físicamente muy magras, golpeado, etcétera. Y sin embargo, con una claridad tan, tan grande al respecto. Mira, Ciel, que primero que nada, que gracias por el testimonio, porque bueno, nos lleva a todos a encontrarnos con toda esa historia, esa verdad, apropiarnos de ella, a ser conscientes de lo que ocurrió y además a visualizar a un Víctor Jara plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo, ¿no? En su centro emocional, mental, aunque físicamente estuviera muy, muy dañado. Y bueno, para nosotros ha sido, tú sabes, una lucha muy grande rescatar el espacio del estadio Víctor Jara como un sitio de memoria. Eso es un trabajo que la Fundación ha estado realizando por años, con muchas dificultades, por supuesto. Hoy estamos haciendo, bueno, desde algunos años estamos haciendo un festival de arte y memoria allí, llamado Víctor Jara, justamente para hacer ese rescate, porque es un espacio que de alguna manera está un poquito olvidado. Y a propósito de eso, nosotros lanzamos hace nada, hace muy poco, unos cuadernos, cuadernos de educación, que lo que buscan es hacer un relato un poquito más profundo sobre aspectos, ¿no? Sobre aspectos de la vida de Víctor Jara. Y ahí estamos mostrando en pantalla que estos cuadernos hoy día se pueden descargar desde nuestra página web, la página web www.fundacionvictorjara.org, y allí van a poder encontrar estos cuadernos y descargarlos. Yo los tengo físicamente acá, pero ahora están disponibles para que la gente pueda verlos. Hay diversos temas que se tocan. Aquí estamos viendo el cuadernillo número 2. Son tres cuadernos, uno sobre la vida y obra de Víctor Jara, otra sobre el estadio como sitio de memoria y otra sobre el caso judicial al cual tú de alguna manera te hacías referencia. Así que yo invito a todos a hacer esta descarga gratuita, por supuesto, de nuestra página web. Y para, ¿cuál es el objetivo de esto? De alguna manera, no solo informarse, no solo tener mayor información en profundidad, como son estos cuadernos, como aquí están, estoy señalando, yo los tengo físicamente, pero también están en la página web nuestra, sino también para debatir en conjunto, en familiarmente, con la comunidad, de repente en un pequeño espacio después de la olla común, puede haber un espacio también para compartir y reflexionar, y por eso es que nosotros hemos puesto hacia el final de cada cuaderno una pauta de conversación, de discusión, una pauta. Todos pueden elegir la conversación que quieran. Así que yo no sé si ustedes vieron algo, alcanzaron a ver un poco, descargar estos cuadernos, pero sí, son un material que queremos difundir, que la gente pueda tener en sus manos. Sí, yo quería decir, bueno, ahora hay tan poca práctica lectora que no se asusten porque son cortos y son muy agradables de leer y muy importantes de leer. Me encantó la presentación que le hiciste, Cristian, al folleto. Parte diciendo esto, tengo mis notas de ñoña, dicen, la impunidad de ayer permite las injusticias del presente. Eso, sí. O sea, es la convicción de todas las personas que sentimos la necesidad de la memoria y la explicación más concreta y breve, la forma más breve de decir tantas cosas que por lo de nuestras cosas, ¿no? Y hay una cosa que sale en esa introducción que habla sobre los asuntos de memoria, no son asuntos del pasado, son presente y son futuro.
Y eso yo creo que es lo que hemos concientizado todos ahora en el estallido social, porque hay una memoria para los que no nacíamos en la época del golpe. Hay una memoria que se vuelve tan presente cuando se cae, cuando se rompe esta cáscara. Nos damos cuenta del fondo, la constitución, todas las cosas que dejó amarradas, que nos impiden salir de esta dictadura y cómo nos hemos criado en esa sociedad. Entonces, en el fondo, esta memoria que hay que hacer y que hacemos no es pasado, es presente, lo estamos viviendo en carne. Nosotros somos hijas y hijos de eso. Entonces, eso siento que es muy importante se hace más fácil de tenerlo en la presencia cotidiana con estos rituales, como son el Festival de Arte y Memoria, como son que estuviera abierto el espacio del estadio en forma permanente para las ollas comunes, para la vida común. O, por ejemplo, acá en Valparaíso, no sé, pues espacios de memoria que tenemos como por ejemplo, el espacio de memoria del Parque Cultural de Valparaíso, de la ex cárcel, donde también hubieron torturados políticos, y ahora también al fuego del estallido social se ha ido levantando mucho más consciente ese espacio de memoria, porque ese espacio se ganó como un centro cultural, pero la memoria estaba muy escondida en el espacio. De hecho, con la intención de este proyecto Niemeyer, quería en el fondo hasta destruir el galpón de la cárcel, o sea, que no quede memoria. Claro. Entonces, ha habido una conciencia de la gente preocupada de la memoria, de que se conserve ese espacio y de que se haga un espacio físico de memoria. O el mural de Argomedo, ahora que se cumplen los 50 años de Allende, el mural de Argomedo es un mural en Pehuenche que se hizo para promocionar su campaña y está ahí todavía. Se han ido poniendo todos los otros murales de la estudiante, después del feminismo, después del estallido social, como que es una muralla viva. O sea, estos espacios donde podemos hacer estos ritos de presencia son fundamentales, por eso tenemos que cuidarlos tanto. Fantástico. Y Pascuala, eso es muy perdón. importante del texto, o sea, que no se asusten y que lo lean. Bacán, bacán. Pascuala, ¿tú preparaste algo, una música, una canción especial para este momento? Así me Sí, dijiste, para escucharte. Mientras. Bravo, bravo, bravo. cuando estaba leyendo el cuadernillo, empezaba a salir la historia del estadio antes de que pasara las torturas y las atrocidades. Entonces, de hecho, podríamos hacer como algo, no sé si hueveo mucho a la persona que está detrás de cámaras, si se puede, poner de nuevo el folleto y podemos ver la letra de la plegaria del labrador. ¿O no? ¿Sería muy hueviado? No, no creo. A Lo ver. que pasa es que en el libro se empieza a narrar la historia del estadio antes de que se cometieran todas las atrocidades. Y se cuenta cómo Víctor en el año 69 se gana un concurso en este festival de la canción de la Católica y gana el mejor cantautor del año con La plegaria del labrador. Entonces yo pensé que ya que estamos haciendo memoria y como recordando este Víctor de todas las edades y este estadio en todas sus edades también, imaginarnos en ese momento, pues cuando Víctor estrenó esa canción en el estadio lleno, en otro estadio, no el trágico que nos imaginamos, sino que el vivo, el Centro Cultural, el Festival de la Canción de 1969. Sí, no sé si vamos a poder. Yo estoy viendo que están buscando, pero no está disponible la imagen en este momento. Pero mira, todos conocemos esa canción. La pueden buscar por mientras. Yo estoy también en el mismo atado del teclado, cada vez que nos quedamos callados, se vuelve a quedar callado el teclado no quiere cantar. Entonces, ¿qué pasa? Mientras. Son los fantasmas del día de hoy. Ahora sí. Ahí está. Todos se la saben. Sí, Deberíamos como. así es. Yo voy a escuchar las voces de ustedes en sus casas. El que sepa también otros idiomas, que esté en otros lugares, que se la cante. Este es un himno, no, está tan vivo. Entonces hagamos esta memoria viva en este momento. Es primera vez que canto la canción. Pero sentí que había que cantarla hoy día. Levántate. Y mira la montaña, ¿de dónde viene?
el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Claro, claro que es un himno y se siente así, ¿eh? Por cierto. Hay que, bueno, hay que decirle a la gente que esta canción fue cantada por primera vez en vivo en el Estadio Chile, ¿eh? En un festival de la canción, y que después, a la postre, termina ganando Víctor Jara con Quilapayún, con esta canción. Entonces, muy, muy, muy bueno y apropiado que hayas elegido esa canción para poder comentar sobre este tema del Estadio Víctor Jara hoy día como sitio de memoria. Yo quiero llevarlo... Al final de la canción se nota esta parte del amén, amén, que ahora, claro, estamos tan desencantados de la Iglesia Católica y todo, sí, que como que cuesta decir esa palabra, ¿no? Pero yo me imagino esta parte que se pone mayor, en fondo venimos del... la parte lenta. Ahora es la hora de nuestra muerte, amén. Ahí sabes que me imagino que son los años 70. O sea, sí, imagínate. Amén, amén, amén. Es como tan setentera esta cuestión, sí, me encanta. Sí, total. Qué bonito, total. Como, porque hay música que se queda como muy anclada a su época, y ese pedacito de canción de pronto se descontextualizó de nuestros corazones, pero sí, ese pedacito de canción es de los años 60 y me encanta eso. Ahí hay memoria pura, sí. Totalmente, totalmente. Belleza, belleza pura. Oye, yo quiero, se nos está pasando la hora, sí, pero impresionante. La conversa es tan entretenida. Claro. Pero todavía queda programa. Lo invito a quedarse a todos los que están ahí. Son muchísima gente que está ahí conectada. Así que quiero convidarlos a otra cosa que nosotros estamos haciendo a propósito de testimonios, ¿eh? Hay un el libro fundamental para nosotros como fundación, y que no es solo nuestro, yo diría que hoy día es patrimonio de todos los chilenos, chilenas, incluso de mucha gente fuera de Chile, del mundo, es el libro Víctor, un canto inconcluso, de Joan Jara.
Nosotros vamos a lanzar una nueva edición de ese libro a fin de año, esperamos en septiembre hacerlo. Una edición muy, muy hermosa porque es un libro que además de estar muy bien escrito y que cuenta una parte de la historia de todos los chilenos, no solo la de Víctor Jara, que es fundamental para conocer nuestro país, nuestra historia, pero además nosotros hemos hecho una integración ahí de todos nuestros elementos, todas las cosas que tenemos guardadas en nuestro archivo de la Fundación, y hemos integrado muchísimas fotografías, documentos y elementos que van a hacer que esta edición sea una edición de lujo, sin tener el precio de lujo. Y yo quiero invitarlo a una campaña que estamos haciendo que se llama 1000 lecturas y un canto sin fin. Ahí está señalado, si uno se mete a la página, nuestra página www.fundacionvictorjara.org, va a encontrar allí una serie de textos seleccionados, los estamos cambiando semana a semana, puede elegir un texto y lo que queremos es que lo lean, hagan una lectura grabada en sus celulares, como puedan, y nos envíen esa lectura. Y lo que queremos es que la gente pueda participar en familia, con sus hijos, con sus hijas, y puedan tener todo. Ahí están las instrucciones de cómo enviarlas, cómo grabarlas y cómo enviarlas. Son todas cortitas, no duran más de un minuto. Y la idea es que vayamos armando, creando una especie de comunidad virtual en la que todos nos hermanamos en la lectura de este gran texto. Nos han llegado muchísimas de estas lecturas, muchas del extranjero también, así que las agradecemos y queremos que lleguen muchísimas más. No importa cuándo, hasta septiembre, estaban preguntando recién cuándo se podían enviar estas lecturas. Bueno, hasta septiembre, hasta el 28 de septiembre, porque hasta ahí vamos a llegar con esta campaña. Así que los quiero invitar ahora a ustedes, como ya están ya preparados, porque hemos hablado antes, para que ustedes hagan su propia lectura de algún pasaje que hayan seleccionado de este libro. Yo sé que tienen una canción preparada para eso, Pascual, así que le vamos a pedir a Ociel que vaya primero en esta lectura. ¿Puede ser, Ociel? Ajá, pero depende cómo aparezca aquí en mi pantalla para ver si soy capaz de hacerlo. A ver, muéstramela, por favor. Ah, no tienes una selección ahí, entonces va a ser difícil que nosotros te pongamos. No tengo la selección acá. Yo hice mi lectura. Yo le envié a la fundación, pero no la tengo conmigo ahora físicamente. No importa. Vamos a, entonces a escuchar a Pascuala porque es una lectura muy bella. Yo hice mi lectura para que la vean también y también para que se motiven a mandar lecturas porque es muy bonito esto. He visto muchas. Son todas nuestras casas distintas, estamos en lugares diferentes, pero hay un amor tan compartido, entonces es lindo. Y es muy lindo leer a la Joan. Y la que hice yo en la página, es muy así como de la Joan con Víctor cuando el Víctor la está conquistando, entonces son como pololos y van a la plaza, y una cosa súper como linda, romántica, para encontrar cosas que todavía nos hagan sentir que el amor romántico no es bueno, pero de que el amor puede no ser romántico y puede ser muy bonito, ¿no? Acá este recantamiento del amor, no del amor romántico. Y ahora escogí una que tiene canción porque así puedo seguir cantando. Genial. Dice: tal como me había advertido en sus cartas, Víctor había cambiado. A raíz del ensanchamiento de sus horizontes y de haber descubierto su capacidad de comunicación a través de la canción, tanto en su calidad de intérprete como de compositor, estaba más maduro y seguro de sí mismo. Aunque en sus cartas apenas lo mencionó, durante la gira había cantado por primera vez como solista ante públicos integrados por millares de personas. También había compuesto una bellísima canción, la primera que se basaba en su experiencia personal de la vida. La había escrito para mí y estaba impaciente por compartirla conmigo. En cuanto llegamos a mi departamento, sacó la guitarra de su funda y se sentó a cantarme. No suena el piano otra vez. No suena el piano. Tanto dolor que le puse leyendo. Ahí sí. Ahí está.
cuando llegamos a mi departamento, sacó la guitarra de su funda y se sentó a cantarme. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Que la vida se me acaba porque te encuentro tan lejos. Palomita, te quiero. Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo. Lloro con rabia para afuera, pero muy hondo por dentro. Palomita, te quiero. Como tronco de nogal, como la piedra del cerro. Como tronco de nogal, como la piedra del cerro. El hombre puede ser hombre cuando camina derecho. Palomita, te quiero. Como me salva lo que me dejaron negro. Cómo me sacó del alma lo que me dejaron negro. Siempre estar vuelto hacia afuera, pero muy hondo por dentro. Palomita, te quiero. Palomita, te quiero. Qué lindo ese. Esa canción realmente es una belleza, y además uno leyendo el texto, lo que sucede con eso es que uno se pone en la situación ahí, y alguien más lo leyó el otro día y nos pasó que como que nos imaginamos la escena y nos pusimos a pensar qué sentimos yo en ese momento. Habría que preguntarle a ella, pero qué momento de haber sido ese. Y además que nos dejó una canción, bueno, tan bella y tan que hoy día interpretaste con el alma, con el corazón. Bellísimo, bellísimo. Muchas gracias por escuela. Muy hermoso. No sé, gracias yo por esta conversación. Está bien. Y compañía. Muchas gracias. No, mira, yo, lamentablemente vamos ya 14 minutos pasado la hora, pero no, a mí no me importa mucho, pero igual tengo la obligación de ir como cerrando el programa. Todavía nos queda una canción, ¿no es cierto, Pascuala? No sé si este clavo suena, está como muy... Ya, bueno, pero... Igual puedo seguir cantando, dejemos, si quieren otra, voy a probar nuevamente. Prepara eso mientras conversamos un poquito con Ociel y decirle a Ociel lo mucho que valoramos que esté aquí con nosotros y que haya compartido esta... Siempre tu voz y tu pensamiento y tu reflexión siempre... traen algo nuevo aquí a la conversación. Hemos hablado muchas veces, te hemos escuchado muchas veces, has participado en muchísimos documentales sobre la historia del estadio, sobre la historia del golpe, sobre tu propia historia, siempre impactante, siempre potente, pero como te decía yo, siempre con un ánimo de buscar la proyección de eso, porque hablar de memoria, como decía también Pascuala, no es el pasado, es presente y, por cierto, es futuro. Nosotros estamos queriendo construir un futuro distinto que no tenga el lastre que tiene esta historia terrible para las próximas generaciones, y que Chile sea un país de verdad libre de toda esta historia tremenda, dramática, que es un lastre para todos. Así que muchas gracias, Ociela, muchas gracias. Nada. Para mí también, cada vez que tengo la posibilidad o se me invita a actividades de la Fundación
o actividades de memoria, para mí es un deber estar. De hecho, durante 10 años fui presidente de la Corporación 3 y 4 Álamos, un parque por la paz, la memoria y la justicia. Y al igual que todas las personas que estamos involucradas con la memoria y comprometidos con el presente y el futuro, no dejamos de sentir también la pena inmensa de la poca conciencia que existió en la necesidad de constituir un muy potente movimiento por la memoria en Chile. También en memoria tuvimos lo que tuvimos en el resto de las cosas, así como fue, en medida de lo posible, la justicia, fue también en medida de lo posible la democracia, en medida de lo posible la dignidad, en medida de lo posible la libertad, en medida de lo posible la memoria, en medida de lo posible la reparación y la justicia hacia los que más mal la pasaron. Fue una, en definitiva, es la salida que se dio en Chile, que es la que ha determinado, digamos, que en definitiva no podamos decir con certeza de que los horrores que vivimos nunca más se repitan. Ese nunca más, desgraciadamente, la fórmula pactada que se encontró de salida de la dictadura o ver un poco la dictadura, nos dejó planteado una cantidad terrible de incógnitas hacia nuestro futuro. Tendremos que poner mucho empeño para ser capaces de transitar hacia la justicia y a la libertad que queremos. Bueno, son desafíos para tu generación, para la mía. No estamos tan distantes como tú piensas. Y son desafíos para las generaciones del presente, de hoy, la generación de Pascuala y los que vienen. Tremendos desafíos para que este país de verdad construya una historia distinta. Llevamos 200 años de república, poco más, y la historia se ha construido sobre la base de mucho dolor, mucha muerte, mucha sangre. Tenemos que cambiar eso, ser capaces de cambiarlo. Hoy día revivimos contigo un periodo de la historia que intentó hacer ese cambio y lo hizo con mucha alegría, con mucha fuerza y con mucha energía. Este año vamos a celebrar ese momento y vamos a tratar de con eso proyectar también hacia el futuro lo que puede ser un país distinto, ¿no? Parece que tenemos a Pascuala. Pascuala, tenemos. Ya estoy bravo, Pascuala, otro bravo. Yo todo el rato lo que ustedes están hablando, y cuando leí el librillo hablaba de este concepto que antes yo me siempre, ególatramente, me sentía así, en esa postura de la punta de la lanza, que en el librillo también se habla de esa frase, de la punta de la lanza. Víctor habló algo de la punta de la lanza en el librillo. Y Ociel, cuando estaba hablando, también habló de una flecha, ¿cierto? Uh-huh. Así es. Entonces, siento que esa figura, porque en el fondo, ¿cómo? Ahora viene todo un segundo estallido. A mí me angustia mucho los ojos que se han perdido, los daños, todas las violaciones, todos los daños que se han hecho. Cada uno los ha sufrido de nosotros, y lo ha sufrido por todos, pero en el fondo las personas que perdieron sus ojos, la vida, es algo que no queremos que suceda en el presente, y sin embargo sucede. Entonces, esta imagen de la punta de lanza, a mí siento que también es una imagen que la tenemos, también como una memoria, y la tenemos enraizada, también como una forma de salir, y que también, estando el monopolio de las armas en un lugar, siempre va a ser muy dañino estar sintiéndose una punta de lanza, porque la otra no es una punta de lanza, es una punta de misil, ¿no? De cañón, es una punta de otra cosa, que no compite con una lanza, ¿no? Entonces siento ahí que hay un tema que tenemos que darle vuelta, que es que viene muy de la ola del pensamiento feminista, de esta cuarta ola que estamos viviendo también en paralelo. Siento que es una oportunidad para que cambiemos de nuestra mente, esa punta de lanza es muy piramidal. La punta de lanza tiene forma de pirámide igual, nos deja muy solos, nos deja muy expuestos, nos deja muy en la punta. Entonces,
El círculo es otra forma, que viene también con esta cuarta ola feminista, viene esta nueva forma de hacer colectivo, en que no dejemos a unos compañeros tan expuestos, y entonces, y que no nos expongamos nosotros tanto por otra parte. Cuando hablaban esto como de que sorprende de que Víctor haya tenido tanta claridad en un momento tan terrible, yo me imagino todo lo que tiene que haber pensado que ese momento podía llegar también en condiciones tan violentas y tan difíciles. Entonces, en el fondo, como siento que si nos armamos, nos estructuramos de una manera distinta, como más cercano a lo circular, más cercano a lo horizontal, más cercano a que estemos todos un piño, está menos esta forma en la que quedamos tan expuestos a la punta de lanza, a que alguien vaya y sea el que pague por todos, ¿no? No sé si me doy a entender. Muy es bien, algo que muy está, bien. Perfectamente, está en proceso, pero que en el fondo estamos viviendo la cuarta ola feminista y tiene un mensaje muy poderoso, y creo que es ese, ¿no? Por cierto, muy, muy bien. Yo creo que se entendió bien, muy bien expresado además. Es una nueva manera como de que se ha ido forjando, no es algo que ocurre solamente ahora, lleva muchos años, mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha lucha por llegar a comprender cómo el enfrentamiento contra un poder tan fuerte, tan potente, tan duro, tan difícil, con tantas herramientas, con tantas armas, se enfrenta entre todos, se enfrenta con unidad. Y es una cuestión que nos ha costado caro entender, ¿no? La unidad es no solo una forma, es un camino, es también un camino. Y esa unidad es la que yo creo que también hace referencia a lo que tú hablas, de no enfrentar esto como tan así en punta, sino más bien como piño, lo dijiste muy bien eso, como piño, como un total. Claro, como trama, esta hora que usamos mucho esta palabra de estar entramadas. Esta imagen del telar es esa fortaleza, que no hay una hebra, que estamos todas así. Entonces, eso no es tirarse a lo bonzo, sino que es hacer ese piño para que no haya la punta de lanza que se quebra, ¿no? Tomarse de las manos. Muy buena figura. Muy buena. Estoy aquí con el piano ahora. Para cantarles una canción, una ranchera, que se llama La ranchera antiposesiva. Amor mío, 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 quiero que vuelvas a ser tuyo, tuyo. Pues vete a ver a Moctezcatl y devuélvele tu corazón mío, y juntos coman, ríen, fumen, bailen, canten y sean sangre de su sangre, y solo después, si quieres, vuelve a mí, tan tuyo como ayer. Mío, 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 quiero que vuelvas a ser tuyo, tuyo, pues empecemos de una buena vez a querernos sin esforzarnos por ser una tierra conquistada, ni mitades de una fruta cortada, ningún par de bestias esposadas, ni costilla que mamada. Seamos tú y yo, seamos tú y yo, seamos dos, amor, seamos dos. Seamos tú. Somos dos, amor. Somos dos, amor. Mío, 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 mío.
amores de una buena vez, a querernos sin esforzarnos por ser una tierra conquistada, limita desde una fruta cortada, ningún par de bestias esposadas, ni costilla que mamada. Seamos tú y yo, seamos tú y yo, seamos dos, amor, seamos dos. Seamos tú y yo, seamos tú y yo, seamos dos al fin, seamos dos, seamos dos, amor, seamos dos. Qué genial, qué genial. ¿Sabes que no había escuchado este tema tuyo? Genial, es inédito. Que... Sí. Ah, es inédito. No lo había escuchado. Bacán, qué buen tema. Un poquito de la posesión y todo eso, sí. Genial. Oye, bueno, tengo que ya echarlo, tengo que despedirnos. Vete de la casa. Claro. Y nada, agradecerles muchísimo, agradecerle a toda la gente también que está ahí. Podríamos compartir algunos mensajes de la gente que ha estado tan pendiente de esta conversación, este canto, este momento íntimo, este encuentro cercano. Así que te agradezco muchísimo, Ociel, que haya estado aquí con nosotros. Pascuala, también muy agradecido de tenerte siempre aquí. Te llamamos y siempre estás, así que muy agradecido. Quiero leer aquí nomás a Noemí Baeta, que dice: gracias Pascuala por recordar a los héroes del trauma, no alcanzé a leer entero. Carolina Vázquez, Fabiola Campillay presente, muy cierto. ¿Algún otro mensaje por ahí? Dinora Rodríguez, memoria, verdad y justicia siempre. Quiero agradecerle a toda la gente que ha estado también acá junto a nosotros, ha mantenido en la audiencia, y recordarles que vamos a estar, por supuesto, la próxima semana en otra invitación igual. A Bernardino Vázquez, que dice: Ociel, el guardabosque del alma, de la memoria, de ese estadio que será nuestro. Gracias, Bernardino, efectivamente. Así te vemos, así te ve la gente, Ociel, ¿no? El guardabosque. ¡Qué lindo! Noemí Paesta, el amor entre Joan y Víctor tuvo la fuerza y profundidad que solo da cuando las parejas se miran a los ojos y juntos y en alerta miran el mundo. Un saludo grande para Joan, que seguro nos está escuchando. Joan, te abrazamos desde acá. Bueno, les agradezco muchísimo, les doy un segundo para que puedan despedirse de la gente y luego me despido yo anunciando lo que viene. Ociel. Para todas y todos quienes hemos estado compartiendo esta tarde tan hermosa. Gracias a ti, Ociel. Muchas gracias. Pascuala. Bueno, muchas gracias a todos. Tuve algunos baches, pero el corazón estaba aquí con ustedes, feliz de estar compartiendo con Cristian y Ociel. Y agradecer también a Ociel, porque siento que es muy importante para nosotros, y para todas las personas hablamos, que han sufrido daños en este momento y que pensamos que no íbamos a sentirlo. Y también las abuelas y los abuelos de las personas que pensaron que sus nietes no iban a tener esos daños y aún así han estado. Nos sirve tanto tener gente como tú, que están presentes, que están aleonando, que están también como logrando transmutar los dolores en energía, en amor, en sonrisas, en calidez. Es muy bonita esa lucha
que ganaste y que se te ven los ojos y es para todos nosotros es un tremendo regalo poder compartir contigo. Así que muchas gracias por estar dando tu testimonio y con toda esa gracias, luz. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias a ambos y un abrazo para los dos. Y bueno, decirles que la próxima semana, el día martes a las 20 horas, Radio USACH va a transmitir este programa, va a retransmitir este programa a través de sus ondas radiales en el 94.5 de la FM. Como digo, exactamente en una semana más, bueno, no exactamente una semana más, el martes 30 de junio a las 20 horas. El martes dije 30 de junio, no es martes 30 de junio, no importa. A las 20 horas, el próximo martes, Radio USACH lo va a transmitir. Y mientras la música suena, yo me voy despidiendo, porque la próxima semana tendremos otro capítulo, ya va a ser el sexto capítulo, el jueves 16 de julio a las 21 horas, y nuestro invitado será Ismael Odó, un grande de la música, actual miembro de Quilapayún, parte también de nuestra familia de la Fundación, y nos acompañará Emma Ramón, que es directora de Archivo Nacional, para conversar sobre la memoria que guardan los archivos de Chile. Así que nada, decirles con mucho cariño a todos un abrazo, a todas un abrazo cariñoso, fraterno y mucha energía resistente para todos que la necesitamos. Yo me despido, gracias, chao. Ay, qué rico está, yuca de San Borja, San Morenguesa, para ir a Saña. Ay, qué rico está. A la Molina no voy más, porque echan azote sin cesa. A la Molina no voy más, porque echan azote sin cesa. La Coma y Tomasa y el compa y Pascual tuvieron 30 hijos, Jesús, qué barbaridad, que fueron esclavos sin su voluntad, por temor que el amo lo fuera a azotar. A la Molina no voy más, porque echan azote sin cesa. A la Molina no voy más, porque echan azote sin cesa. Anda, borriquito, anda. Es demonio de borrico que no quiere caminar. Por culpa de este borrico, el patrón me va a azotar. Y sufrieron tanto los pobres negritos, con el poco cope y el mucho trabajo, hasta que del cielo vino Patoito, don Ramón Castilla, santa libertad. A la Molina no voy más, porque echan azote sin cesa. A la Molina no voy más, porque echan azote sin cesa. A la Molina no voy más, porque echan azote sin cesa. Thank you.